Estamos ya casi, hermanos, en, en el fin de esta serie de Una Vida con Propósito. Y nos hemos estacionado, nos hemos quedado en dos eh, propósitos eh, que he considerado los más eh, necesarios para cada uno de nosotros: eh, la adoración, y hablamos algunos eh, mensajes de ellos. Fuimos creados para adorar. Y también eh, el hacer discípulos. Vamos a leer eh, capítulo 28, nuevamente, 18 al 20, en el Nuevo Testamento, Mateo. Jesús se les acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén bueno a la semana pasada hablamos de lo que es hacer discípulos cristo nos salva cristo nos pone en una familia y cristo nos manda que hagamos discípulos a veces hermano la gente eh, confunde el convertir a una persona o llevarla al bautismo con hacer discípulos eso es lo elemental eso es lo básico decíamos la semana pasada que para hacer un discípulo lo primero que se necesita pues es evangelizarlo hablarle de las buenas nuevas de Jesús, ser un ejemplo para Él y llevarlo a las aguas del bautismo. Pero ahí no termina, hermano. Eso es solamente un nacimiento, una conversión. El discípulo, hermano, es un proceso. Y hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es, hermano, el hacer discípulos. Y tiene que ver, hermanos, con la maduración. A veces nosotros no entendemos, hermano, eso. El Señor Jesucristo no bautizó a los apóstoles y los dejó, hermanos, a su suerte. Los dejó en sus contextos de vida. No, el Señor Jesucristo hizo discípulos. ¿Cuánto tiempo le tardó a Él? Bueno, hermanos, eh, más de tres años, día y noche. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar a nosotros, hermano, hacer un discípulo? Años. Así de simple. Años, hermano. El hacer discípulos no es solamente bautizarlos, es lo elemental y ahí nace. Pero para que esta persona madure, para que esta persona crezca, para que esta persona, hermano, tome responsabilidades, van a pasar muchos años y eso va a depender de la entrega de la persona, pero también va a depender de los maestros que, que enseñan a esas personas. Debe de haber, hermano, de parte del maestro disposición. Y debe de haber de parte del alumno disposición. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en los Evangelios, el Señor Jesucristo aprovechaba cada oportunidad para enseñar. Hermano. Él no solamente enseñaba con palabras, sino a través del ejemplo y es a través de estar juntos, maestro y discípulo. ¿Cuántos años nos van a tardar? Eh, pues no sabemos pero a lo mejor podría ser el doble del que le costó al Señor o más. Vamos nosotros a ver algunas cosas que tienen que ver, hermanos, con la maduración de los creyentes. Y esto es algo, hermanos, tan importante que muchas de las iglesias pasan, hermanos, desapercibidos y tienen estos ministerios del discipulado olvidados. Hay algo, hermano, que nosotros tenemos que entender, que cuando Cristo vino y Él resucita, le dice a los discípulos, a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Tenemos nosotros que ser no, primeramente discípulos para después ir y hacer discípulos. Todos lo podemos hacer, porque todos, hermanos, de una manera u otra, ya tenemos las bases, las bases doctrinales y la experiencia de vida para poderlo hacer. Vamos a ver tres cosas eh, rápidamente que nos va a ayudar, hermanos, a hacer discípulos. Lo primero tiene que ver con la estabilización de la nueva vida. Vamos a hablar de eso. Segundo, el adiestramiento en las doctrinas cristianas. Un discípulo, hermano, se hace adoctrinándolo. Y también, hermano, compromiso. El discípulo tiene que mostrar compromiso, hermano compromiso al Señor. Si no muestra compromiso, si no cambia, hermano, nunca va a ser un discípulo de Jesús, un fiel creyente. Pero si él, hermano, se entrega y se consagra a Dios, entonces, hermano, puede de podríamos decir de la parte del alumno, puede, hermanos, crear un gran discípulo. Vamos a ver lo primero. Él Adiestrarlo. Vamos a ver, hermano, primeramente el adiestrarlo en las doctrinas. Se me hace que este es el segundo, Ali. ¿No tengo uno antes? ¿Lo han de haber puesto en el canto? Estabilizarlo. Es, mero, Gracias. Ese. Estabilizarlo en su nueva vida en Cristo Jesús. No sabemos mucho de mecánica ni de autos, hermano. Pero sabemos que cuando nosotros vamos en una vuelta y si no bajamos la velocidad, hay algo que se llama la fuerza de la inercia que te hace como que te vas a salir ¿verdad? de la carretera. Pero los carros, hermano, tienen eh, una barra que así se llama, estabilizadora, que hace fuerza al revés. Que si el carro, hermanos, se está yendo así, la estabilizadora hace que la llanta y que el carro se fuerce para el otro lado. Estabilidad. Cuando hay mucha vibración, las llantas, esa barra, hermanos, es una barra tensada y que está en contra, o sea, está hasta al revés. Eh, y esa, hermano, cuando la haces así, la barra hace que sea al revés y eso, hermano, le ayuda para el buen funcionamiento, hermano, de la estabilidad del carro. Nosotros, hermano, tenemos que ser, si queremos hacer discípulos, como esa barra estabilizadora. Tenemos que nosotros ver a los nuevos hermanos y tenemos que aprender pues a estabilizarlos y cómo lo vamos a hacer. Bueno, a través de estudios, hermano, para recién convertidos. Esto es algo, hermano, eh, muy lamentable. Que muchas personas, hermano, saben orar, saben las escrituras, saben predicar, saben cantar, saben tantas cosas, hermano pero no lo comparten con los nuevos. Son egoístas, o a lo mejor flojos, o a lo mejor negligentes. Un discípulo, hermanos, tiene que tener un maestro, y ese maestro le tiene que dar los estudios que se llaman de recién bautizados. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice, Desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado de la bondad del Señor. Lo primero, hermano, que tiene que uno que entender que esta persona que viene, hermanos, del mundo, porque no venimos del cielo, ¿verdad? El único que vino del cielo fue Jesús. De un mundo perdido donde tenía compadres borrachos, amigos maldicientes, etcétera, etcétera. Ha salido de allí, hermano, y ha venido a la iglesia y ahora aquí se encuentra solo. Todos sus amigos y familiares, algunos hasta los van a rechazar. Lo que se necesita es de que una o dos familias o personas se acerquen a ellos y empiecen a estabilizarlo, que se comprometan, hermano, a enseñarle. Le pueden enseñar a orar, le pueden enseñar, hermano, a cómo eh, escudriñar las escrituras, le pueden enseñar de los dos pactos, le pueden enseñar las cosas simples que se llaman rudimentos. Pero para eso, hermano... Tendría uno que apagar el televisor, dejar sus contextos de vida, viajar a su casa o él venga a casa y hacer, hermano, una vida de estudio para el recién bautizado. También, hermano, debe de uno de aprender a compartir tiempo con los nuevos. Crecemos, hermano, en la iglesia. Y son los mismos, hermano, los que se reúnen, los que se juntan. Y a veces, hermano, los grupos son muy cerrados. Que vienen los nuevos, hermano, y que no hay ningún parentesco, ninguna afinidad de amistad con las personas, hermano, que son miembros de esa iglesia. Inclusive hay quienes han llegado aquí, hermano, porque la iglesia aquí está, porque la vieron y entran personas que todos nosotros somos extraños para ellos pero se convierten algunos de ellos y tenemos nosotros que aprender a compartir mira lo que hizo Jesús con sus discípulos y es el ejemplo máximo dice Marcos 3 14 13 y 14 después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Aquí tenemos eh, el ejemplo de Jesús. ¿Cómo lo hizo él. él? Él llamó a mucha gente, hermano. Él llamó mucha gente. Pero sabemos que las multitudes, hermano, no crean este grandes discípulos. Llamó mucha gente, pero solamente él era uno y dice, yo me voy a, a enfocar en doce. Me voy a enfocar en doce. Voy a empezar a comer con ellos, a platicar con ellos, a estudiar con ellos. Iba caminando e iba enseñando las escrituras, les voy a explicar bien las parábolas, les voy a enseñar todo al pasito, despacito, y ellos van a ir aprendiendo. Pedro, muy introvertido, Tomás, muy incrédulo, eh, Simón, eh, un revolucionario, eh, Judas, eh, un traidor. Bueno, cada uno, hermano, en sus diferentes eh, caracteres, contextos de vida, vinieron, dice, a él. Esto es, hermano, que se quedaron con él. Es el movimiento de Jesús y sus doce apóstoles, sus doce seguidores, sus doce aprendices. Doce para que estuvieran con Él. Y después, ¿cuál era? Pues enviarlos, hermano, a predicar. Esto es algo que Jesús hizo con ellos. No los dejó solos. Estabilizar, hermano, en la nueva vida en Cristo. Se necesita de maestros, de familias, de personas que amen, hermano, a las almas que ya vinieron. Le digo a muchos de nuestros hermanos que buscan, hermano, y todo método evangelístico es bueno, hermano. Cualquier esfuerzo, aún un folleto que demos, cualquier cosa, todo es bueno. Pero a veces, hermano, andamos buscando tanto afuera y los que tenemos no los atendemos. Y se nos mueren, se nos van. Tenemos nosotros que aprender que la misión no solo es bautizar, sino es también madurar. Y la maduración viene, hermanos, cuando hay estudios uno a uno para recién bautizados, compartimos el tiempo de calidad, cuando eso crea una amistad sincera y un apoyo espiritual. Imagínate, hermanos, eh, un recién bautizado, que fallezca algún ser querido. Eso sucede, hermano. La muerte puede llegar en cualquier lugar. Y que no haya ningún hermano eh, que vaya a ese funeral. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Sentirías ese apoyo de tu familia, de tu iglesia espiritual? que estuviera, hermano, en una fiesta y que le hiciera y que no llegaras si te invitó. ¿Cómo sería? Bueno, hermano, la palabra de Dios lo dice bien simple. Compartan las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. Bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esto, hermano, cuando se da maestro-alumno es efectivo. Jesucristo estuvo allí, hermano, con sus discípulos. Eh, ¿En dónde? Bueno, en el funeral de Lázaro. Ahí estuvo llorando. Jesús, hermano, estuvo con los discípulos en el gran banquete que le hizo Simón el fariseo. Jesucristo estuvo con sus discípulos en una fiesta de bodas. Jesucristo, hermano, estuvo con sus discípulos en una noche triste en el aposento alto. Esto, hermano, es recíproco. El maestro... Se relaciona con el alumno, el alumno con el maestro. Y hay un amor agape, hermano, que se disfruta. Y eso es estabilidad. Pero para eso, hermano, pues necesitamos pues, nosotros tener el deseo de ayudar a aquellos hermanos eh, que vienen detrás de nosotros. Me dijo un hermano, pero es que a mí nadie me ayudó. Le digo, ¿nadie te evangelizó? ¿Nadie oró por ti? ¿Nadie te llamó? Por ti? No, sí, sí. Le digo, ¿y eso qué es? No, es que yo hubiera querido que fuera diferente. Bueno, esas serían tus expectativas, no se llenaron. Pero tenemos nosotros en nuestras limitaciones y en nuestros, hermanos, eh, contextos de vida, creo que sí podemos nosotros hacer discípulos. Yo no estoy diciendo que venga al bautismo, aunque es lo esencial, y aunque no haya sido bautizado por usted o usted no hubiera sido el invitado o el medio, usted puede a un, un recién bautizado empezar a darle esos estudios y empezar a compartir tiempo, a tomar café juntos, a poder, a poder hermano, disfrutar. Simplemente un tiempo de recreación, porque todo eso, hermanos, todo eso va a ayudarlo a él a estabilizarse, a estabilizarse en su vida cristiana. Eso es hacer discípulos y cuánto tiempo va a tardar. En que aprenda, en que entienda, en que vea la necesidad, de que no puede en ausentarse en los cultos, de que él tiene que leer su Biblia, de que tiene que tener comunión los unos con los otros. ¿Cuánto? Pues a lo mejor van a tardar cinco o diez años, hermano. Pero vamos creciendo y nos vamos haciendo viejos, tanto uno y otro. Y esto, hermano, es lo que se puede hacer para crear discípulos. Segundo, hermano, tenemos que aprender a comprometerlo. No, este no es, es adiestrarlo. Ponme adiestrarlo. Algo por ahí pasó. Ese mero. Adiestrarlo en las doctrinas cristianas. Hoy vamos a hablar, hermano, en el sermón de un sermón muy simple y muy básico. Y mi intención de estos sermones, hermano, es ayudar a nuestros hermanos recién convertidos. Si nosotros tuviéramos maestros disipulando, pues podríamos traer otras enseñanzas diferentes, hermano. Pero como no tenemos en esta iglesia, pues tenemos también que estar hablando los rudimentos para todos. Adiestrarlos, hermanos, es algo que se necesita en las doctrinas cristianas. Cuando tú vas al ejército y te enlistas, no te avientan luego, luego, hermano, a si hubiese guerra. No, te tienen que adiestrar. Es preparar. Te tienen que enseñar, hermano, a, a tomar el rifle, a ver cómo lo pone, cómo, cómo apuntar, si, si estás en tanques, si estás en... Eh, hay adiestramientos para todo, hermano en la infantería, en el bueno, en tantas cosas que hay, pero también físicamente. Debe de haber un ejercicio, se enseña, hermano, en lo que es defensa personal y muchas cosas. El adiestramiento, hermano, es antes de ir a la guerra. Y no hay personas, hermano, más adiestradas o preparadas para enfrentar, hermanos, una crisis o un peligro de muerte a otra persona que un soldado. Esto es algo, hermano, que nosotros a veces escuchamos en la televisión, que el narcotráfico se enfrentó con los soldados en México, con el ejército. Y bueno, y murieron dos, quince de ellos. Y uno o a lo más dos del ejército. ¿Por qué? Porque son los más preparados, hermano. Son los más adiestrados. Los otros, hermano, no tienen esa preparación, que es preparación de meses y de años. El adiestramiento, hermano, va a ser la diferencia entre hacer un discípulo o no. Bueno, ya se hizo un amigo, ya se dieron los primeros rudimentos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es enseñar todo el proceso de salvación en detalle. Hay algo, hermanos, que nosotros vemos en el radio, en la televisión y en muchos lugares, hermano, que se le llama el mundo religioso. Los teleconferencistas, hermano, y los del de radio, ahorita pues ya en el internet cualquiera graba con su teléfono y sube, pues la mayoría, hermano, de cosas negativas y falsa doctrina. Hay un mundo, hermanos, que no sabe los pasos de la salvación. Y están, hermano, enfrente de grandes movimientos, de grandes iglesias. Ellos no saben, hermano que hay un modelo, hay una forma de doctrina. Y ellos, hermano, están perdidos porque sabemos, hermano, que no tienen la verdad y no tienen el Espíritu Santo y no pueden discernir, hermano, las doctrinas del Señor. Dice Romanos 6, 17 y 18 a unos hermanos, que estaban equivocados, que ellos hermanos se habían bautizado y habían creído que ya la tenían hecha, por ahí hay doctrinas falsas, salvo siempre fal salvo, eso hermano no es así, la salvación tiene que tener perseverancia, si no persevera usted, pregúntale a Demas y pregúntale a Judas cuál es el final. Pregúntale a la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor. A la de la Odisea que se volvió mediocre. Hay un repudio del Señor. Dios no bendice la desobediencia. Hay una forma de doctrina. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, eso era. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Mira lo que la forma, eh, aquí la palabra, hermano, es morfos, es un molde. Si yo quisiera hacer, eh, pues yo sé que esto a lo mejor se hace diferente. Pero si yo quisiera hacer alguna figura, hermano, de yeso, yo hago un molde. Y ya hay moldes que ya se ven, por ejemplo, una rosa. Y yo le aviento el yeso, hermano, y ya está el molde. Y le pongo su tapa y lo dejo este, secar. Y lo saco, hermano, y es una rosa, y la voy a poner en una esquina. Y quiero otro, le vuelvo a echar yeso y es... ¿Me va a salir que un clavel? No, porque hay una forma, hay un molde. Yo le doy a este sastre eh, el molde para que haga este traje. Yo quiero dos bolsas enfrente, una aquí arriba. Eh, yo lo quiero eh, abierto de aquí, o yo lo quiero a tal medida. Yo le doy la tela, hermano. Y él hace el traje porque ya tiene el molde. Y ese molde yo se lo doy a otro sastre. Y él va a hacer un traje idéntico. El día de ayer estuvimos eh, celebrando los 18 de Moisés. Ya le salió el bigote. Bueno, ya se lo rasuró. ¿Verdad? Eh, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano. Lo miramos aquí llegar, chiquito, ¿verdad? Que siempre corría al baño, ¿verdad? Y andaba brincando. Ya, ahorita ya es diferente. Ha crecido, gracias a Dios. Y ahí estaba la mamá de nuestro hermano Gamboín. Y nos dijo, oye, pues hasta parece que yo los conozco a ustedes de mucho tiempo. Digo, es que somos hermanos. Somos eh, de el mismo molde de la misma doctrina. Y ella, hermanos, estuvo muy a gusto. También nosotros, hermano, esa doctrina, dice ella, yo vengo de Costa Rica y entro en las iglesias de aquí y parece que estoy entrando a la iglesia de allá. Bueno, es que primero hay una doctrina de salvación, pero también hay una doctrina de adoración. También, hermano. El recién convertido tiene que enseñársele, hermano, los actos de adoración en privado. En, eh, nosotros tenemos, hermano, eh, a falta de maestros tenemos unos eh, cursos que se los damos, pero sería mejor que cada uno, hermano, pudiera agarrar a alguien y dárselos personalmente. Cursos, hermano, del de orar. Del cantar, de la cena del Señor, de la predicación, de la ofrenda. Tenemos seis lecciones que nosotros damos eh, por eh, hermanos, eh, lo que podría ser correspondencia. Pero aquí tenemos, segunda de Timoteo 2:15, dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eh, sacar la Biblia de contexto es muy fácil, hermano. Y esto lo hacen la mayoría de las personas, hermanos, que podríamos decir que son novatos y que no, hermanos, tienen el Espíritu. Pero nosotros tenemos, hermanos, eh, hermanos que saben mucho, tienen mucho conocimiento. Y es bien triste, ¿verdad? Que se van a morir y se van a llevar ese conocimiento. En lugar de que lo compartan, lo transmitan y que se mueren, y era el conocimiento en dónde está en los hermanos que siguen. Sí. Saben mucho, pero no comparten. Eso, hermano, sucede porque el cerebro, el cerebro, hermanos, a veces separa el corazón. Y conoce mucho, pero no transmite poco, transmite muy poco. Se enseña, hermanos, las doctrinas de la iglesia. Y todo esto es un proceso, hermano. Es un proceso que se tiene que ir haciendo. Tiene que ya ir sabiendo que no somos una iglesia pentecostés. Que no somos bautistas, presbiterianos, aldencanos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y tiene que aprender, hermano, las diferencias. No solamente, hermano, de nombre, sino de doctrina. Y tiene, hermano, que ir viendo la unidad de la iglesia, la esencia de la iglesia, el nombre. Hay muchas cosas, hermano, que tienen que enseñarse. Dice, pero tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Los domingos por la tarde estamos hablando de Primera de Timoteo, toda la carta. Y es donde, hermanos, se usa esta palabra. Timoteo y Tito, sano. Si la doctrina, hermanos, es como la comida, está echada a perder, nos va a hacer daño. Comida echada a perder tiene que tirarse, hermano. Sobre todo si es puerco, si es carne, hermano. Te puede dar una infección, te puede dar, hermano, eh, hasta la muerte. Comida contaminada. Te puedes envenenar. Así es también, hermano, cuando la doctrina, pues no está, hermanos, no está siendo sana, nos podemos enfermar y entonces podemos perder, hermanos, podemos perder el propósito, no solamente de nuestra vida aquí en la tierra, sino el propósito de hacer discípulos. Eh, estabilizar. Entonces me acerco, vamos, ahora lo invito a comer, hermano, vamos a la casa, vamos a platicar, ¿de dónde es usted? ¿Verdad? Eh, que, que reciba nuestra amistad, nosotros le apreciamos, le podemos ayudar en algo, aquí estamos, estabilizarse, hermano, estarlo a un lado de, él. en sus eh, alegrías y tristezas, ahí está uno. Ahora eh, vamos a usar unos tiempecitos. Pues para adiestrarlo en las doctrinas cristianas, enseñarle el proceso, los actos de acción, las doctrinas, hermano, de la iglesia, todo lo que usted sabe, que si tiene muchos años, pues usted sabe mucho. Hay que compartirlo. Y por último, compromiso. Podríamos decir, hermano, que todo es recíproco. El maestro y el alumno. Los discípulos no fueron forzados ni obligados. Si la gente no quiere estudios, si no quiere relacionarse con nadie, si no quiere hacer nada, bueno, esa es su decisión. Pero si está el maestro, hermano, dispuesto, perdón, el alumno dispuesto, ahí deben de estar también los maestros. Años estar, hermanos. Invirtiendo en ellos. Y luego llega, pues, ya el compromiso. Si ya, hermanos, ya creció, ya se comprometió, ya hermanos, él cambió los valores del de mundo, de la recreación, de la distracción por los valores cristianos, pues entonces ya puede venir, hermano, a integrarse al rol y desarrollar sus dones. Todo hermanos, persona que quiera venir a participar del rol tiene que tener compromiso. Si se aparece de una vez allí al mes, si viene cuando quiere, hermano, eh, pues nunca va a haber ese compromiso y no va a haber esa participación. Pero si se compromete a llegar los domingos 10, 5 minutos antes de las 10 y estar fielmente, hermano, entonces puede ver que van a haber dones que se van a ir desarrollando. Ya hemos hablado de eso cuando hablamos del servicio. Se va a ir delegando poco a poco trabajos físicos. Eh, Dé la bienvenida allí, reparta el boletín, haga eh, cosas simples. Ayude allí a hacer la cena. Cosas simples, hermano. Pero así es como se van haciendo los discípulos. Que los dones se vayan ministrando y van formantando el carácter, el carácter de un cristiano. Tenemos que pasar, hermano, del de visitante al convertido y luego del recién nacido al joven y luego del joven pues ya al maduro para que él sea, hermanos, un discípulo como nosotros lo somos de Jesucristo. Entonces, aquí vamos a terminar, hermano, el carácter se va a ir fomentando, eso es mucho tiempo, pero tiene que ir este texto. No lo leo porque es el que voy a usar para el sermón. Y terminamos. Entonces, una vida, hermanos, con propósito. Dios me llama, Dios me salva, no para que esté ajeno de las personas que vienen bautizándose. No, Él quiere que yo me involucre en enseñar lo que yo ya he aprendido. Mi experiencia de vida cristiana, mi conocimiento. Tengo que enseñarlo y eso pueden ser tus hijos, puede ser los recién bautizados o pueden ser hasta hermanos que ya tienen muchos años pero nunca se han comprometido y nunca hubo nadie que les enseñara. Número uno, hay que adiestrarlos en las doctrinas cristianas. Número dos, estabilizarlo en la nueva vida en Cristo y número tres, comprometerlo en la vida cristiana bueno, ahí se invirtió todo no sé qué estaba pasando cuando hice esto eh, dolores de cabeza dijo que me pagaron el COVID <laughs> eh, hermanos, esta es la forma eh, hablamos primero de estabilización adiestración y compromiso vamos a hacerlo busque a alguien empiece a lo mejor con su hijo o con su hija y después consiga a alguien a alguien que sea bautizado y empiece a trabajar para la gloria y la honra de Dios, y haga lo que dijo Jesús discípulos en todas las naciones, comenzando pues en su casa, que la gloria y la honra sea para nuestro Dios.